안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 2020년 2월 29일이에요. 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지예요? 2시부터 4시까지 예요. 오케이. 73쪽. 게이슨을 띠둘러. todavía estamos en la fecha, así que ¿qué te estaba preguntando? Claro, otra cosa. Claro, ¿qué vas a ir preguntando? Estábamos esperando el día de esta semana. Sí, que estábamos esperando el sábado, que nos dijese que es el sábado. Sí, entre paréntesis, no vimos desde la semana, en algún momento los vamos a ver o... ¿Qué pasa? 73쪽. 73쪽. 장소. El lugar en este caso traduciría a Cayo. Voy a tal lugar. Bueno, dice Mina ahí en el dibujo, ¿qué dice? En DC, ¿chibe gayo? ¿Anio? ¿Crom odie gayo? ¿Dosoguane gayo? Ajá, ok. ¿Endishi chibe gayo? ¿Vas a casa? ¿Anio? No. ¿Crom odie gayo? Entonces, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dosoguane gayo? Voy a la biblioteca. Si vemos ahí abajo, pregunta de vuelta. ¿Endishi가 어디에 가요? Okay. 극장에 가요. Si ven ahí abajo el dibujo, número 1 el 극장, número 2 백화점, 3번 약국, 4번 도서관, 5번 수영장, 6번 커피숍. Ahora va número 2. NDC가 어디에 가요? ¿Pecuajón? E. Cayo. E. Cayo. Si no usan ustedes E, ¿qué pasa? Tipo, voy a la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Hakyo E. Cayo. Si no uso A, queda voy a la escuela, quedaría como Hakyo Cayo. Hakyo Cayo. Sin decir E, va a sonar raro como voy a la escuela. Se entiende, pero está mal. ¿Me entienden? Sí. Por eso tienen que usar E. Ahora, Yakub. ¿Endishi가 어디에 가요? Yakub에 가요. Ok. Ahora, ¿NDC가 어디에 가요? 도서관에 가요. 도서관에 가요. Ok.
앤디 씨가 어디에 가요? 수영장에 가요. 커피숍. 앤디 씨가 어디에 가요? 커피숍에 가요. 오케이. 잘했어요. 다음 쪽. 미나 pregunta. ¿Qué pregunta? 앤디 씨가 뭐 해요? 공부하다. 공부해요, 리세. Estudia. ¿Sí? Si lo ven en color, el libro está en color rojo. ¿Sí? En Corea, el color, algo bueno, que lleva algo rojo es mayor de 18, en general. Sí. No sé si... Sí, pero desde 18. Sí. Antes de los 20 no puedes ir al casino, capaz. Pero puedes ver otras cosas. Claro. Puedes votar. Pero puedes votar. Votar todavía, que vos de acá no tenés 16. Bien. Entonces, bueno, no sabemos si está estudiando de verdad. Falta que está estudiando. Si vemos ahí abajo, Mina Shiga Chigan Mojeo, ahora le pregunta, ¿qué hace Mina? Primera respuesta, Shopping Heo. Por fin sale el shopping. Iván. Ya, 3번 숙제하다. 미나 씨가 지금 뭐 해요? 숙제해요. 오케이. 아우라 운동하다. 운동해요. 네. 잘했어요. 다음 쪽. Lo pueden usar para el lugar, lo pueden usar para el tiempo. ¿Sí? En este caso sonaría y también a o en, depende del caso. En este caso es como a. Mina shi, myeot shi e. Myeot shi, qué hora, e, a qué hora. Achim shiksa heyo, desayunas. ¿A qué hora desayunas? Yodol shi e, achim shiksa heyo. Sería como a las horas, claro. 8 desayuno. Si vemos ahí abajo, 몇 시에 공부해요? A las 10. 10 시에 공부해요. Ahora número 2, 수영장에 가다, y es 5:20. 몇 시에, ¿cómo le pregunto? Sí.
몇 시에 수영장에 가요? 5시 20분에 가요. 5시 20분에 가요. 이번 집에 가다. 몇 시에 집에 가요? Y es 7:45. 7시 45분에 집에 가요. 너? 7시 45분에 집에 가요. 다시. 7시 45분에 집에 가요. 여러분은 몇 시에 어디에서 저녁 식사해요? 몇 시에 primero voy a preguntar una cosa. 몇 시에 저녁 식사해요? 10시에 저녁 식사해요. 오케이. 10시에 어디에서 porque ahora es una acción que va a estar realizado dentro de ese lugar. Por eso uso eso, ¿no? 몇 시에 어디에서 저녁 식사해요? 어디서? 집에서? 집에. ¿Entienden mi pregunta? Sí, que dónde va a ser, dónde va a ser la cena? A las 10. Okay. Entonces, ¿dónde o a qué hora? La hora ya lo dijeron. ¿Y luego dónde? Mi pregunta, escúcheme. Sí. 10시에 ya dije la hora. Uh-huh. 어디에서 ¿dónde? 저녁 식사해요. 저녁 식사해요. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Dónde va a ser la cena, no? Ajá, entonces estamos tratando de responder qué va a ser en la casa. ¿집에서? 집에서 저녁 식사해요. 식당에서 저녁 식사해요. 식당. 오케이. Está complicado, pero está. Entiendo, pero no está complicado. Sí, solo.
No, para hacerlo al aire, digamos. Exacto. Claro, yo entiendo lo que me dice, yo entiendo lo que me dice, pero sí. Luego para responder así rápido, son muchas palabras. Sí, además a veces te emocionas y hablas muy rápido. Como... ¡Para! ¡Para! No, no si hubieran escuchado, digamos, estudiado más para el dictado, yo creo que hubiera sido mejor, ¿sí? Ahí saben más. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Sí? Una. Y vos. Bueno, ¿qué pasó? No, mentira, fue todo el fin de semana largo estudiando. Sí, una hora por día. Pero cuando yo digo, ¿lo entendés? Soñó que se trata. Tienen que entender eso. Sí, ¿sí? Eso sí, yo por eso sí. Lo entendí, pero si usted okay. Entiende la palabra suelta, pero lo anterior no lo entiendo. Entendí que hablaba de la cena. Okay. Porque yo... sé que cuando estuvimos todos con la palabra esa en la cabeza, dice almuerzo, cena y coso, es como igual casi todo. Me parece perfecto. Pero el problema es que no sé cómo estructurarlo. Sí. Claro, sí entendí, pero no sé cómo responderlo. Una ahí, palabra suelta la palabra. Agarro, pero no agarro lo anterior, entonces es como, ¿qué quiere decir? Ahora está hablando de la cena, pero ¿de qué? Pero... O sea, el problema no es entender o no entender lo que estás diciendo, sino cómo, claro, cómo estructuro la respuesta. Es como, bueno, para, porque tengo que acordarme el orden y... Piensen que el verbo siempre va al último, lo demás no importa. ¿No va primero el predicado? No. Después. Después el sustantivo y después el verbo. No. Verbo siempre al último. Sí, sí. Sí. No, por eso. Acá se pone primero el sujeto, después el predicado, después el... Bueno, el sujeto, predicado, el verbo, sujeto, verbo, complemento. Sí. Bueno, pero acá sí. Empieza con el predicado. Acá el verbo está al principio del predicado o al final. Muy inglés. No. En inglés también es sujeto, verbo. Bien. Yo voy a cenar en casa y acá el show... Cuando me escucha mi pregunta... Bueno, díganmelo en ese orden. En general va a estar. Si sigue ese orden, va a estar. Yo dije, 10시에 어디에서 저녁 식사해요? 10시에 집에서 저녁 식사해요. ¿Ok? Es la misma oración, reemplazan lo que están faltando, la información. Eso es nada más. Capaz que nos mareamos porque también está la hora en la pregunta, cena. Puede ser por eso. ¿Por el número? Porque está la hora también en la misma pregunta. ¿A qué hora cenan? O sea, ¿en dónde cenan a las 10? Claro. Sería como eso, entonces por eso nos mareamos, puede ser. Está bien, se puede marear, obviamente, no hay problema. Necesito escribirlo para procesarlo y después hacerlo. Pero está bueno esto porque lo practicamos. Pero no puedo seguirlo, tipo, me pone mal. Pero lo que vimos en el libro ahora recién, eso sí, ¿entendieron? Sí. 몇 시에 공부해요? 열 시에 공부해요. 몇 시에 수영장에 가요? El número 2 que está en el libro, 5시 20분에 수영장에 가요. 몇 시에 집에 가요? 이건 몇 시에? 7시 45분에 집에 가요. 몇 시에 저녁 식사해요? 8시 반에 저녁 식사해요. 오케이? 네. 마음 이해한다. Página siguiente. En el título dice, 오늘 오후에 뭐 해요? 오늘 오후에, hoy a la tarde, 뭐 해요? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si lo leo escrito no puedo interpretar, como el aire no puedo. Es que el oído no está todavía. Ese es el problema. Si vemos el guión, Suzan dice. ¿Eh?
오늘 오후에 공부해요? 아니요. 그럼 뭐 해요? 친구 집에 가요. 게 바 a la casa de un amigo. No. En este caso, creo voy a chingo yo. Voy a la casa de amigo. Okay. Sí, porque Andy está diciendo. Sí. Andy, si uno de los juegos cumbujeo, hoy a la tarde estudias, anio, ¿no? Creo un bojeo. Entonces, ¿qué haces? Chingo jibega yo. Voy a la casa de amigo. Ok. Si vemos lo de ahí abajo. Dibujos. Primero es 공부하다 al lado 친구 집에 가다. Ese ejemplo ya lo hicimos recién. ¿Ok? Lo que está ahí abajo, 일하다 y 운동하다. Bueno, reemplazamos en el guión que recién vimos, el diálogo que recién vieron. En DC. NDC 오늘 오후에 일해요? 아니요. 그럼 뭐해요? 네. 운동해요? 네. 미안. Ahora con 쇼핑하다 이 극장에 가다. 앤디 씨 오늘 오후에 쇼핑해요? 아니요. 그럼 뭐 해요? 극장에 가요. 네. Ahora ahí abajo. 대사관에 가다. 대사관에 가다. 대사관 뭐예요? Embajada. 출입국 관리 사무실에 가다. 네, 맞아요. La más larga era esa, ¿no? 네. 맞아요, 맞아요. Ok. Ajá. 오늘 오후에 대사관에 가요? 아니요. 출입국 관리 사무소에 가요. 네. 뭐 다음 쪽. Ahora. Andy se encuentra con una chica en la calle. Okay. La chica le pregunta, "¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate conmigo." Bien, si vemos el diálogo, ¿qué dice? 안녕하세요. 지금
Andy 씨 안녕하세요. 지금 어디에 가요? Andy 올라 donde vas? Ahora. 우체국에 가요. 우체국? Correo. Voy al correo. Irina 씨는 어디에 가요? Irina vos a donde vas? 저는 수영장에 가요. Voy a la pileta. 아, 그래요? 잘 가요. Ah, sí. Anda. Que te vaya bien. No. Solo el es lugar, ¿eh? Me molesta que se escucha toda la conversación de afuera. Sí. Bien. Vamos a ver la página siguiente directamente. Yes. Porque viene otra cosa más. Oh, no. Nunca es de gratis. Nunca es de gratis. No, la verdad me voy a ir a mi casa. No, quédense, quédense. ¿몇 시에 학교에 와요? ¿Qué dice Andy y Suyan ahí en el diálogo? Okay. Andy 씨는 몇 시에 아침 식사해요? ¿A qué hora desayuna? 8 시에 아침 식사해요. A las 8 desayuno. 그럼 몇 시에 학교에 가요? Entonces, ¿a qué hora vas a la escuela? 보통, en general, 8 시 반에 학교에 가요. Okay. En general, a las 8 y media voy a la escuela. Bien. Si ven el 시간표, 12시 점심 식사하다, 2시 도서관에 가다. Ok, vamos a reemplazar con esto. Entonces, Andy 씨는 몇 시에 점심 식사해요? La respuesta es... No, ahora 점심 식사. A las 12. A las 12.
No, 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 가요. 그럼 몇 시에 도서관에 가요? 2시에 도서관에 가요. 아하. 그럼 2시에 도서관에 가요. 오케이. 몇 시에 SA사 공항에 가요? 이것은 es el día que van a Corea, por ejemplo. Sí. Y bueno, ahora entonces con sus padres o sus amigos le preguntan ¿a qué hora vas al aeropuerto? ¿Y cuándo? ¿A qué hora tomas el avión? ¿Sí? ¿A qué hora ya vendiste, ya le voy a preguntar, le voy a preguntar. Bien. Entonces, ¿몇 시에 SA 공항에 가요? ¿Cómo sería la respuesta? ¿몇 시에? ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? ¿Cómo aeropuerto? Ok. Ah, creo. ¿Crom? ¿Biosie? ¿Bien guitarro? ¿Botón no? Porque ya tenés la. Sí. Ya tenés la hora fija, a qué hora te sale. ¿Sí? No es que en general sale. No, el avión no es así. Se fue. ¿Elgopsi? Hanguk Heng sería como hacia Corea. Dumbo al. Bien, giro, tayo. Ok, eso. Es una palabra más fácil, casi sin. ¿Ah? ¿Cayo? 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 No. Ah, tayo. Tomar. Tomar avión. Pero tomar es otra cosa, ¿no? Tomar el sub del tren. Transporte. Sí. Ok. 81쪽. Poseo. 지금 한국 서울은 아침 7시예요. 로벤? 로벤? 언어 로벤? 지금 한국 서울은 아침 7시예요. ¿Encontraron? 81쪽.
지금 한국 서울은 니에나 81조 81조 오케이. Entonces, ahí dice, 지금 한국 서울은 아침 7시예요. ¿Todo encontraron ahora? 네. Okay. 지금 한국 서울은 아침 7시예요. Ahora 한국 서울 Corea Seúl 아침 7시예요. Son las 7 de la mañana. ¿Saramdri, Jesae, Cayo? ¿Sería como que esa persona va a la empresa? ¿Va hacia la empresa? No. Las personas van a la empresa. Kire, Chadonchaga, van a yo. En la calle, Chadonchaga, van a yo. Hay muchos autos. 미나 씨가 목욕탕에 있어요. 미나 está en okay. 목욕탕 en ese caso está hablando del baño. Pero ¿sí? Fuera. No, en su casa. Bien. 목욕탕 Si cuando hablan de mokyoktang, hay gongjung mokyoktang. Igual ahora, okay, sí. Mokyoktang es baño que tiene bañera y todo eso, que pueden bañarse, es mokyoktang. Gongjung mokyoktang, que está escrito acá, es baño público, que también se puede bañarse. ¿Sí? Que tienen sauna, spa, toda esa cosa. En Corea hay un montón, ¿sí? Y muchas veces cuando lo dicen, ah, bueno, están hablando, y a la tarde ¿qué haces? Ah, 목욕탕에 가요. No está diciendo, aunque faltó esta palabra, no está diciendo que voy al baño de mi casa, sino como que algo que menciono especialmente a Bogotá de Gallo, está hablando que va a ir al baño público. Al sauna. Sí, al sauna. ¿Sí? Pero en este caso, y como vemos en el dibujo, que parece más a su casa, sí. Por eso yo digo Bogotá, esto es baño, es su casa. ¿Sí? Bogotá en Corea, baño del público, baño público, que pueden hacer sauna y todo eso. Y la gente van y muchas veces para exfoliarse, ¿sí? Dejan su se meten en el agua caliente, ¿sí? De una en una pileta y dejan que su piel muerta que se expande más y ahí cuando lo sacan así con fricción y salen toda la piel muerta. Es una experiencia muy extraña. ¿Lo hiciste? Ah, ok. Bien. Debe ser lindo, pero que no entraron en baño después le pasaron 14. Porque te metiste en un lugar donde todo el mundo se sacó la piel y vos te metiste. No, 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 dentro del agua no lo sacan. Es una camilla. Está prohibido sacar. Ah, sí. No, si no sería un asco, no me meto, no, no. Ahora, no. Ahora hay una camilla. No, no. Vos estás ahí, pero al menos en mi caso, totalmente desnudo. Una ahí tienen que pagar. Yo no pago, lo hago yo. ¿Sí? Sí, hay muchas personas que se hacen, lo hacen solo. Porque sí. Si no, que puedo hacerlo yo, tomo un poco más tiempo y puedo hacer como yo quiero. Pero a veces, como que la mano no llega a la espalda, entonces se le paga. Y aparte, es un poco extraño, al menos para nosotros, ¿no? Porque. Yo que nunca había a los coreanos también es extraño si le hacen a otra persona. Por eso, porque no solamente la espalda acá le hace. Todo, todo, completo.
Es como que lo toca todo. Sí, y además los colores no se identifican con el tacto. No, pero son profesionales. Sí, son profesionales. Sí, lo que te tocan todos lados. Bueno, claro, no es raro eso. No, pero bueno, raro no, pero tampoco es muy cómodo, mucho. Muy cómodo, ¿eh? No, pero es una sala común, están todos así, digamos. Bueno, pero los hombres, el tener los vestuarios también un poco así, cortinas, el hombre tiene otra cosa. Sí, la sí. mujer a lo mejor a veces busca un poco más de privacidad. Claro. Sí, pero la mujer también tiene su su profesional que sí, le sacan de folia. Tienen un tema con el tocarse, como que no le gusta, salvo que haya una relación. Pero como que hay una distancia, así como se saluda con una reverencia, entonces en la mano, ¿no? Hay una... No, ahí no hay... ¿No hay distancia? No pasa nada. ¡No! ¡Ahí no hay! ¿Qué, Bogotá? Claro, o sea, ahí es normal, digamos, una persona... Así profesional, es, profesional, digamos, estoy pagando para que me toque. Claro. Lo que dice es que normalmente... Suena raro si lo es así. Qué mal pensado. Bueno, qué mal pensado. Bueno, igual sí. Estoy pagando para que haga su trabajo con mi cuerpo. Ahora, que no le hagan lo que es. Acá hay algo que puede elegir. No aclare que oscurece, Sonseñín. No aclare que oscurece. Bueno, todos están desnudos, ¿eh? No, igual en general el que saca esfolía. Sí, ese no. Sí. Tiene su ropa en general. Menos mal. Porque tampoco quiere estar en todo el tiempo de nudo. Ay, Jesús. ¿Sí? No, ni me llenaba por estar grabando. Sí, estoy grabando. Sí, sí. Después se auto va a censurar. La clase era para... No sé si vieron... Sí, que cortaste. Sí, corté. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, eso lo dejo. Igual no pasa nada. Esa parte... De... No, pero si van a Corea tienen que ir al sauna. Bueno, perdón, en Turquía también. ¿Es como ver el caminito acá cuando venís de otro país? En Turquía también tienen unos baños. Que son baños turcos donde también tenés gente más. Yo no quiero. Unas alumnas fueron a Corea y fueron al baño público, querían experimentar y realmente se ponen en pelota y entre las tres amigas que son argentinas que se conocieron acá y fueron ahí, estaban desnudas. Era como que me dijo que era raro ver desnuda a una amiga. Sí. Y cuando entraron todas las señoras coreanas que están ahí, como que entraron extranjeras y desnudas, es muy raro ver una extranjera desnuda, entonces todas las coreanas las miraban. Pero perdón, ahí siempre te muestran que duermen en el piso, en los saunas, y que les pueden ir como todos la misma ropa, como que tienen... No, después una sala común también. Sí, pero le ponen una torta. Ah, esa es otra cosa, no, eso es otro tipo de... Bogoktan, sí. Solamente hay baño, sí, para bañarse. Ah. Jimjilbang es otra cosa que contiene Bogoktan y otra parte. Jimjilbang es para que se ponen la ropa y que se quede, se quedan descansando en cerca de un fuente de fuego o algo. Ah, sí, sí. Sí. Eso es Jimjilbang, es otra cosa. Ah. Bueno, parecido, pero es otro, ¿sí? Bien, seguimos. Pero, perdón, me quedó una duda. ¿Las miraron a las argentinas que estaban desnudas, pero ellas también estaban desnudas? ¿Sí? No, entre mujeres. Sí, pero... ¿Entre las mujeres? Sí, las chicas estaban desnudas, miraban a ellas. Sí, sí. Como... Pero ellas también estaban desnudas. Sí, sí, igual, pero si no quieren... Si no quieren revelarse... Pueden ir con una toalla y bueno, eso sí, pero es incómodo también. No, pero ya la atención que las miraban, que eran extranjeras. Bueno, yo fui al principio, estaba re tímido. Y el colega me dice, no. Así como. ¡Sacate! Y bueno, claro, pero es que tienes que ver que no es como acá, que es multicultural, allá el porcentaje de coreanos es mayor. No, había uno más extranjero aparte de mí, me estaba yo solo.
Qué bueno. Encima de eso, encima que no todos en pelotas, vos sos el distinto. Pero no sé si y en general no permiten a la gente que tiene mucho tatuaje. Mucho tatuaje. No, pero eso es diferente. Si es coreano que tiene mucho tatuaje, que parece como que se siente amenazado a las otras personas, porque el símbolo de tatuaje, bueno, el símbolo de mafia es tatuaje. ¿Sí? Claro. Si tiene tatuaje, es como que es una mafia. ¿Sí? Y por eso, como que no querían mucho. Pero bueno. ¿Y si sos extranjero con tatuaje? No, ahí pasa. No, sí, porque vos, extranjero, venís de otra cultura. ¿Sí? Bueno, seguimos. 지금, Rusia, Moscú는 밤 1시예요. Ahora Moscú. 지금 ahora Rusia Moscú는 밤 1시예요. Ahora en Moscú en Rusia es de noche. Uh-huh. Sí. Bien. 밖은 조용해요. Afuera está silencioso. Iván 씨가 방에 있어요. Iván está en la habitación. 지금 전화해요. Ahora llama por teléfono. 친구가 한국에 있어요. Tiene amigo coreano. Iván 씨 친구가 한국어 공부해요. Iván 씨 친구, amigo de Iván, estudia coreano. ¿Ok? Bien, si vemos ahí abajo, 지금 미국 시카고는 오후 4시예요. Son las 4 de la tarde. 미국 시카고. 4. 폴 씨가 커피숍에 있어요. 폴 있다 en la cafetería. 4시에 약속이 있어요. Tiene compromiso a las 4. 커피숍에 사람이 많아요. A las 4 tiene compromiso. Coffee shop es 사람이 많아요. Hay muchas personas en la cafetería. 사람들이 이야기해요. Las personas se conversan. Sí. Bien. Bueno. ¿Hasta ahí entienden? Bien. Van a escuchar ahora un audio. Van a ver directamente la página 84. El título dice: 1시에 시간이 있어요. A la 1 tenés tiempo. ¿Sí? Así se dice. Igua, 듣고 말하기. 1시에 시간이 있어요?
여보세요? 미나 씨 있어요? 네, 제가 미나예요. 안녕하세요, 앤디예요. 안녕하세요, 앤디 씨. 요즘 잘 지내요? 네, 잘 지내요. 미나 씨, 오늘 11시에 시간 있어요? 미안해요. 11시에 수업이 있어요. 그럼 1시에 시간 있어요? 미안해요. 1시에 병원에 가요. 3시에 시간... 3시에 일해요. 그럼 6시에... 앤디 씨, 정말 미안해요. 친구하고 저녁 식사해요. 그래요? 그럼 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. ¿Entendieron? Le lanzó el brick que está contigo. Si querés tener tiempo, podés venir, ¿eh? Junto con amigos. No, no, no. Chao, chao. Sí, no puedo. Mira, mira, mira. Toda la hora, todo el día. Me voy con Iván. Perfecto. Muy bien. Pobre. Decía, entonces, vamos a ver entonces la página. Era. Vamos a ver el guión que está atrás de todo. 160조. Dice. 160조. Número 2. La unidad 2. ¿Encontraron? Sí. 여보세요. 미나 씨 있어요? Está, ¿se encuentra Mina? Sí. 네, 제가 미나예요. Sí, yo soy Mina. 안녕하세요, 앤디예요. 안녕하세요, 앤디 씨. 요즘 잘 지내요? Estos días, 요즘 잘 지내요? ¿Todo bien? 네, 잘 지내요. Todo bien. 미나 씨, 오늘 11시에 시간 있어요? A las 11, hoy, ¿tenés tiempo? 미안해요. Lo siento. 11시에 수업이 있어요. Tengo clase. 그럼 1시에 시간 있어요? Entonces, a la 1 tenés tiempo? 미안해요. 1시에 병원에 가요. A la 1 voy al hospital. 3시에 시간 y le corta. Dice, 3시에 일해요. 그럼 6시에 le corta. Andy 씨, 정말 미안해요. 친구하고 저녁 식사해요. Con un amigo cena. 그래요? 그럼 안녕히 계세요. 아, 씨? 뭐해? 네, 안녕히 계세요. 머리. Ok, eso era la conversación de ahí, ¿sí? Veo que entendieron bastante. Por ahí, no sé si entendieron todo. Cuando escucharon, la idea de rechazo, sí. Sí. La más importante, la idea es que le hace el idioma. No hay idioma. La idea de rechazar, sí. Sí, no hay idioma, te corta, te corta. Claro. Ok, bien. Bueno, subche. Wow. Subche es. 1A. 107조. 받아쓰기 105조. 1A. Ok. 안녕.